en Bilbao hay varios, ¿eh? Y luego el ayuntamiento tiene con Iberdrola todos los cargadores rápidos de Iberdrola, sí, que no son gratuitos en ninguna parte, en Bilbao sí lo son, gratuitos. Los dos, bueno, son dos, pero va a haber, están instalándose, terminándose otros cuatro. En Deusto hay uno que ya está, le han quitado ya el cartón de alrededor. El del cartón y el de, sí, el de Subiarte. Es que está cerca de, sí, claro, está cerca de la Torre Iberdrola, que es, ellos lo han puesto al lado. Al lado. Sí, está, sí, genial. Pablo, ¿y cómo es tu nombre? Iranzu. Iranzu. Muy bien. Sí, Miquel y Carmen, Carmele. Para ayudar con la concentración, nosotros estamos. Sí, sí, estamos con Koldo Duarte, no sé si le conocéis, de AV. Bueno, va a haber una concentración en Santander este domingo que viene. En La Ballena. En La Ballena. A las 12, creo que es una cosa sencilla, tomar unas cervezas. No, Santander. La Ballena en Santander, capital de Cantabria. ¿Qué tal hemos comido aquí por lo menos? No, bueno, muy bien. La verdad es que para ver esto. Pues el sitio es perfecto. Luego estamos, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Tenéis ya el coche? Sí. No. ¿Ay? No. Vale, vale, vale. Esperamos. ¿Cómo habéis venido? Más tardar, ¿eh? ¿Cómo habéis venido? En una Citroën Picasso. Y les dejáis comer aquí, pero bueno. Lo acabamos de saber. Lo acabáis de descubrir. Acabamos de saber ahora. No, es broma, está bien, está bien. Esperamos que a más tardar junio o julio, porque estamos esperando por el Long Range. Sí, el de Río Solo, que es el mejor en autonomía. Yo hubiese esperado, pero a mí me han jubilado, soy mayor, yo no tengo tiempo para esperar, o sea. No, no. Si para junio a más tardar no está. No, estará, estará. Espero. Igual un poco más tarde, estos son. Pero es el óptimo, ¿eh? Además, llantas de 18 pulgadas, a tapacubos aéreo, o sea, dejaros de bobadas. Nosotros en un próximo momento, hacemos 30.000 kilómetros mensuales cada uno. Entonces hacemos muchas. Anuales será. Anuales, ya, anuales, ya. Se puede hacer, pero. En un Tesla no. Sí, sí, sí. Y atascos que coge. Claro, yo voy todos los días a Duli. Ya. Duli, ya puede ir. Entonces, hay semanas que vas dos veces a hecho. Vivís en Castro, me imagino que se vive más tranquilo y menos. Sámano. Ya, sí, sí, sí. Sí. Hacemos mucha carretera. Sí, sí. Luego, ya podemos, cada dos meses, vamos a Madrid, familia en Alicante, viajamos. Sí, sí, nosotros también tenemos una casa en Alicante, sí. Y sí, sí. Bueno, estamos preparando, hay dos, esta es importante y hay otra que es también la de 100 eléctricos en Teruel, que además la estoy preparando yo también para que nos dejen visitar el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel, sabéis que es el que tiene el mayor parking de aviones de Europa. Es impresionante, o sea, en Barajas no tienes 40 jumbos uno detrás de otro, paraos, limpita, espectacular. Y luego está además Dinópolis, que para los niños, nosotros ya tenemos nietos que no nos dejan traer. Pero bueno, porque. Bueno, pero ya ellos se están volviendo. Ya, no, qué decir. No, porque les. Historia. El problema de que para tener nietos hay que tener yernos o no era, es una mierda esto. Pero. Estoy grabando lo que quiero. Es inevitable, pero bueno, esto le voy a poner música de fondo, o sea que. No esperéis, soy muy indiscreto. No, pero va a ser, el de Teruel va a estar bien, ¿eh? Va a estar bonito. Y para los que vamos del norte y iréis por Teruel probablemente, o vais por Madrid a Alicante. Por Madrid. Ah, bueno, nosotros, pero bueno, nos hemos estado siempre a Teruel. Igual que bajamos aquí, bajamos a Teruel. A Teruel. Y lo que haga falta. Pues lo está organizando, es muy bonito, va a estar eso. Es que lo está organizando este Sebas, el apellido es alemán. Fletch, es un hombre muy crítico, además me gusta. Nos hemos autodescubierto recíprocamente hace poco, pero lo estamos moviendo muy bien. Y va a estar bonita, ¿eh? Va a estar. Si nos dejan entrar en el aeropuerto, que es complicado porque es un aeropuerto, incluso con potencialmente pueden aterrizar cohetes en algún momento o algo por el estilo. Sí. Pero hasta desde fuera espectacular. Y nos dejarán, ¿eh? Porque yo una vez simplemente saqué fotos desde fuera, luego me escribieron, habernos avisado. Y ahora estamos ya preparándolo. Va a ser llamativo, ¿eh? Porque sí, es el. Además está pegado, ¿eh? O sea que. Vale, tiene, le daría una desguaza. Buenísima. No, y a ellos les interesa, se llama Plata, no sé por qué Plata es. La T es de Teruel, no sé. Plataforma, no sé qué es. Se llaman Aeropuerto Plata. Plata como. ¿Qué tal? ¿Se ha ido a la cena? Sí, nos vamos a quedar a la cena. Vale, genial, bien. Genial. Vale. Nos vemos. Bueno, voy a acabar con esto que ya he dicho bastantes discreciones. Tesla.
No, perdón. Aquí, bueno, ya estamos. Bueno, te dejo la tarjeta, te dejo una tarjeta, sí. Bueno, luego nos vemos. Una tarjeta de jubilado, pero espera, que hago aquí.